Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Griselda, Tomás, Stephanie, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien el audio, no se escucha entrecortado? Muy bien. Tomás. Buenas noches, sí, escucha bien. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar ya. Voy a compartir pantalla. Bien. Esperemos un minuto a ver qué tal si ingresa alguien más para comenzar todos juntos. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si se mira la pantalla? Estoy compartiendo. Hello, can you hear me? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar el día de ahora con contenido de la unidad número 6. No sé por qué unidad están ahorita ustedes, pero vamos a ver algunas cosas que están en esa unidad, ¿verdad? Como los días de la semana, yo creo que eso ya todos lo sabemos, pero vamos a practicar un poco eso. Vamos a practicar un texto, que es este que está aquí.
También es bastante fácil, vamos a practicar cómo usar los días y los meses, ¿verdad? La pronunciación también. Bien, entonces eso es muy importante. Ahora voy a comenzar leyendo este texto que está aquí. Está muy sencillo y después ustedes lo van a leer. Así de que voy a necesitar de que activen su micrófono cuando lo vayan a leer, ¿verdad? Espero de que todos lo puedan activar, no haya ningún inconveniente. Y bueno, por favor presten atención a la pronunciación, ¿verdad? Que se le va a dar alguna palabra, no la saben pronunciar o no saben su significado, pueden preguntar, ¿verdad? O incluso ustedes pueden indagarla ahí en su teléfono, en un diccionario. Bien, ahora lo vamos a leer de esta manera, respetando los puntos también, ¿verdad? No solo de así recorrido, como dicen. Debemos ir haciendo pausas donde hay puntos y comas también. Esta es como una carta de que su hija se le escribe a la mamá. Por ejemplo, July 7. Dear mom, thank you for the new dress. It looks great. I love the color. Blue is my favorite color. Please, can you buy Mike some new pants? He wants a black or brown pair, size medium. Thanks again. Love, Anna. Es una carta de que Ana le escribe a su mamá, ¿verdad? Ahora veamos lo que les comentaba ya Díaz. No sé si estuvieron presentes algunos, pero debemos pronunciarle la S al verbo cuando estamos hablando en tercera persona. It looks, ¿verdad? Fíjense bien aquí. He wants. Se le agrega una S y no solo digo he want, sino que he wants, ¿verdad? Entonces eso se debe de pronunciar. Ahora lo voy a leer otra vez y luego ustedes lo van a decir. Ok, let's begin. July 7. Dear mom, thank you for the new dress. It looks great. I love the color. Blue is my favorite color. Please, can you buy Mike some new pants? He wants a black or brown pair. Size medium. Thanks again. Love, Anna. Okay. I would like to know if you have questions about the pronunciation of some words here. ¿Tienen preguntas sobre la pronunciación de alguna palabra aquí? Así comenzamos. No. Muy bien. ¿Puede comenzar, Tomás? July 7. Dear mom, thank you for my new pants. It looks great. I love the color. Black is my favorite color. Please, can you buy Grace some new pants? She wants a black or... No. Please, can you buy Grace a new dress? She wants a black or brown, size medium. Thanks again. Low, Tomás. Okay, very good. You changed the text, right? Cambió el texto, muy bien, Tomás. ¿Alguien más, Stephanie? Yes. Okay. July 7, dear mom. Thank you for the new dress. It looks great. I love the color blue. It's my favorite color. Please, can you buy Mike some new pants? He wants a black or brown pair. Size medium. Thank you again. Love, Anna. Okay, very good. Muy bien. ¿Más está conectado, me dicen? Griselda nomás. ¿Griselda?
No sé si puede activar su micrófono. Yes. Okay, very good. You can start. July 7, dear mom. No, hacerlo todo bien, va a hacerlo todo bien. O sea, a que te recupere. Thank you. It looks red. I love the color. Blue is my favorite color. Please, can you buy my some new pants? He wants a black or brown pair, size medium. Thanks again. Love, Anna. Okay, very good. Muy bien. ¿Quién es? Bien. Ahí está EH, pero no me aparece en la lista de invitados, pero sí está ahí. Don Eric, ¿está ahí? Sí, ah, buenas noches. Disculpe la tardanza, pero mi esposa tiene un chalet y hasta que le ayuda a cerrar. Y vengo, bien. Y como vengo en bicicleta. Muy bien. Don Eric, está Lizeth. Ah, Lizeth, buenas noches, ¿me escucha? Hola. ¿Por qué será de que en el caso de ella no? Oíme, es a las 8 en punto el partido, Omar. A las 8 del partido, a ver, ahí no sé. Hey. Yo no veo a Lizeth, no la veo yo. Sí, a mí me aparece Lizeth Samayoa, pero no sé por qué desde la clase pasada solo sale el nombre, pero no, como que no está en línea, ¿sabes? Bien raro. A mí, no, sí, a mí don Eric no me sale en la lista, solo ahorita que salió en la pantalla, pero así en la lista no me aparece. No, a mí me sale en la lista Lizeth Samayoa, Griselda, sí. Don Tomás, sí. Stephanie Carranza. Sí. Ah, sí, pues sí, ahí está Lizeth entonces, pero ¿qué edad está comiendo ahorita? Falta Calito Rosa. No, no, él dijo que no va a estar ahora. Ah, ok. Uh-huh. Bien, pues don Eric, nos falta aquí. Bueno, estábamos leyendo este texto, mire. ¿Sí? No sé si ya hizo el examen. No, lo busqué y no me salió. Lo busqué en el mensaje suyo de WhatsApp. Bien, y no me salió. Miren, vamos a hacer algo. ¿Sí? Permítanme, no sé si se conectó alguien más. Ah, Melvin Berrío, buenas noches. Bien, vamos a hacer algo. Permítanme, voy a dejar de compartir y les voy a explicar para que ahorita vea don Eric cómo va a encontrar el examen. Mr. Yared. Mr. Yared. O sea, no tiene que pasar de hoy este día el examen. No, aún tiene tiempo de hacerlo. Aún porque, tiene. Porque me gustaría que me lo activara el viernes, más calmado, porque de viernes a sábado no vamos al cafetín. Entonces, ahí yo puedo desvelarme para hacer, sí, el examen. Está bien, no hay problema. ¿Verdad? Solo ¿sí? hágame un favor ahorita. ¿Sí? Mándeme su usuario por mensaje, pero sí, no a ti, sino que a mi chat de WhatsApp. Mándeme su usuario para entrar a la plataforma, el que usa para entrar a la plataforma. ¿Te acuerdas? Bien. Bien. Bien, vamos a ver eso para que no tengan dudas de cómo entrar. Tomás sí ya lo hizo, ¿verdad? Ya. Sí. Bien. Solo le vamos a explicar esto a don Eric para que no se confunda ahí. Porque va a ser más difícil explicarle así solo por llamada, ahorita que tenemos el video. Va a ser más fácil. Bien. Bien, pues mándeme solo el usuario, nada más que utilizo. Ok. ¿Después de la clase o...? No, ahorita. Es que le quiero explicar eso. Llame en esto.
El usuario sería el Jared o Tomás. ¿Me pueden ayudar en eso que me acaba de pedir? Es que solo usted tiene ese, el que usa para entrar a la plataforma. Serían la... Permítame. No, vaya, permítame. Vamos a hacer algo. Ya no, así dejemos eso. Así dejemos eso. Ya alguien más me pasó el de... Ya voy a compartir pantalla, solo me permiten un momento. Bien, miren, voy a compartir pantalla ahorita. Bien. Vamos a ver algo. Bien, don Eric. Aquí, mire, ¿puede ver lo que estoy compartiendo? Ya, sí. Bien, esta digamos que es su plataforma. Así le aparece cuando entra, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien, entonces así le aparece. Ahora veamos. El examen lo va a encontrar a este lado. Lado izquierdo, donde está, aquí donde estoy señalando con el puntero, ¿se fija? Sí, sí, sí. Aquí donde dice assignments. Sí, sí, sí. Aquí, pues permítame, vamos a ver aquí cómo dice. No, en assessments. En este que, aquí donde está una libretilla con un lápiz. Sí. Solo le va a dar clic ahí y aquí le va a aparecer el examen, que se llama midterm. A la hora que usted lo vaya a hacer, me pregunta, ¿cuál de los dos es? Sí. Usted va a ser el que está en verde. Aquí no está asignado ahorita. Sí. Este está uno que dice placement test. Este no lo vayan a hacer. El que ustedes van a hacer, yo se los tengo que habilitar y aparece en verde, color verde. Entonces es lo único que va a hacer. Mire, solo se va a ir aquí, al lado izquierdo, ¿verdad? Mr. Jared. Dígame. Ese día lo hice, el día que hablé con ustedes, que le dije que iba a preguntar en la noche antes de empezar el examen, pero yo vine como a las 9 de la noche, entonces ya no lo quería molestar ya a esa hora. Y entré y llegué a esa pantalla que usted acaba de enseñar, pero no me abrió nada. ¿El examen no lo abrió? No. Vale, algo que le puedo explicar. Cuando no les abra el examen, cierren sesión. Aquí donde dice logout, es cerrar sesión. ¿Usted cierra sesión, verdad o no? Cerrar es cuando lo de la X, o allí. Aquí donde, o sea, cerrar sesión para salirse de la plataforma, aquí. ¿Sí? ¿O solo cierra la pantalla, nada más? No, solo cierra la pantalla. Ah, bueno, pero después... Vuelve a meter la usuario y contraseña, ¿verdad? Correcto. Ah, muy bien. Entonces, cuando no les abre el examen, cierren sesión aquí donde dice logout. Sí. Y después vuelva a ingresar e intente abrirlo. Y si no se lo abre aún el examen, vuelva a cerrar sesión y vuelva a entrar a la plataforma. Y se dirige aquí nuevamente. Bien. Y vuelva a intentar abrir el examen. A veces bien. Eso pasa y eso funciona, que cierran sesión. Sí. Y si no, pues solo me dicen a mí, yo lo habilito nuevamente. Pero hoy sí ya sabe dónde encontrarlo, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí, le digo, ese día me salió todo eso. Yo quise poner el nombre porque ahí decía Ney, entonces quise, no lo pude poner. Después me bajé ahí donde usted dijo y tampoco no me accedió. Muy bien, entonces... Ahora ya sabe dónde encontrarlo y si no se lo abre, cierre sesión, vuelva a entrar para que tal vez así le abra el examen. Bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer, Griselda, se lo voy a habilitar cuando terminemos, ¿verdad? Aquí.
Perfecto. Bien. Muy bien. Ahora, va a participar Melvin y don Eric en la actividad que estaban, ¿verdad? Ok. Estábamos leyendo este texto. Está muy fácil. Yo lo voy a leer nuevamente para que lo escuchen y ustedes lo van a leer después. Ahora, debemos respetar puntos y comas, ¿verdad? No leerlo de un solo para que se escuche bien. Ok, let's begin. July 7. July 7. Dear Mom, thank you for the new dress. It looks great. I love the color. Blue is my favorite color. Please, can you buy Mike some new pants? He wants a black or brown pair, size medium. Thanks again. Love, Anna. Es una carta que Anna le escribe a su mamá. En este caso, nosotros la vamos a leer, ¿verdad? No quiere decir de que no nos ponemos vestido. Ahora. Sí. Ahora. Bien. Lo que ustedes van a hacer es leerlo, ¿verdad? Pronunciar las palabras como se debe de ser y leerlo adecuadamente, no leerlo así de un solo, porque debemos respetar los puntos, ¿verdad? Porque para que tenga sentido las oraciones. Bien, lo voy a leer otra vez. Si en alguna palabra tienen dudas o no saben qué significa, me pueden decir. Okay. July 7. Dear mom, thank you for the new dress. It looks great. I love the color. Blue is my favorite color. Please, can you buy Mike some new pants? He wants a black or brown pair, size medium. Thanks again. Love, Anna. Muy bien. ¿Podría comenzar Melvin? Ok. Hola. Hola, adelante. Sí. July 7th, dear mom, thank you for the new dress. It looked great. I love the color. Blue is my favorite color. Please, can you buy Mike some new pants? He wants a black or brown pair, size medium. Thanks again. Love, Anna. Okay, very good. Don Eric? July 7th, dear mom. Thank you for the new dress. It looked great. It looked great. I love the... Esta sería, it looks great. Great, great. Bien. It looked great. Ajá. ¿Sí? Sí, correcto. It looked great. I love you, the color. Blue is my favorite color. Please, can you buy my son new pants? He wants a black or brown pair. Size medium. Medium. Sí, medium. Thanks again. Love, Anna. Muy bien. Ahora, todo nada más lo voy a corregir en algunas palabras. ¿Sí? En la pronunciación. Por ejemplo, aquí lo dijo bien. Thank you for the new dress. It looks great, ¿verdad? Great. Sí. Great. Aquí no voy a decir I love you, sino que solo I love the color, ¿verdad? I love the color. Okay. I love the color. Blue is my favorite. No dice favorite, sino que favorite. Favorite. Como que va a decir favorite. Ajá. Sí. Pronúncialo. Favorite. Favorite. Ajá. Favorite. Muy bien. Favorite. Ahora, otra palabra es la de... Payer. Payer. No es el buyer, sino que payer. Payer. Ajá. Ahora... La otra es again. No la dice again, sino que again. 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 Sí, correcto. Again. 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 ¿Verdad? Again. Again. Bien. Ahora, esta es great. Pronúnciala. Great. Grace. No es con C al final, sino que con la T. Great. Great. Ajá, great. Muy bien. Great. Favorite. Favorite.
Favorite. Favorite, muy bien. Pair. Pairs. En este sería payer. Payer. Ajá, payer. Ahora la otra es again. 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 Correcto, again. Muy bien, ahora puede comenzar. You like seven? Dear mom, thank you for the new dress. Mm-hmm. It look great. Correcto. I love the blue color. I love the color. Blue, sí, is my favorite. Favorite color. O sea, uh-huh. Please can you buy my son new pants? He wants a black or brown pair. Uh-huh. Pair. Size medium. Correct. Thanks again. Love, again. Sería thanks again. Ajá. Low Anna. Ok, muy bien. Muy bien, ahí vamos. Bien. Ahora veamos. Vamos a ver la pronunciación de alguna de las partes del cuerpo. Part of the body. En la plataforma aparecen algunas palabras, nada más una lista chiquita de algunas palabras. O sea, que son las partes del cuerpo. Pero en esta presentación yo coloqué más. Y hay más. Pero digámoslo así, que son las más comunes, ¿verdad? Y otras que es ideal que las sepamos. Pero no siempre vamos a estar hablando de las partes del cuerpo, ¿verdad? Pero tampoco digo que no es importante aprenderse la pronunciación, ¿verdad? Y cómo se dicen en inglés algunas de ellas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, las vamos a leer. Miren, aquí están en inglés y aquí están en español. A la par está su significado. No coloqué su pronunciación, pero sí las vamos a pronunciar. Pero me gustaría saber si ya se saben alguna de estas. Tomás. Más o menos. Más o menos, bien. Griselda. Algunas. ¿Qué musicón, Griselda? Son mis vecinos. Ya llegó Navidad esa. Algo así. Muy bien. Veamos, la vamos a pronunciar y ustedes pronuncienla ustedes ahí solos, ¿verdad? Después cada uno lo va a ir pronunciando. Bien, the first one is ham. 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 Significa mano, ¿verdad? Ham. Arm. Escuchen bien. Arm. Arm. Siempre pronuncio como arm y la M, arm, arm, que es brazo, arm, leg, 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 muy fácil, se pronuncia leg, pierna, foot, pie, foot, foot, lo pronuncio como con una U, foot. Muy bien. Foot. Finger. Finger o fingers. Dedos, ¿verdad? Dedos. Con la S. Fingers. Finger, dedo. Toe. Es como dedo del pie. Toe. Toe. Head. 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 Face. Eye. Así se dice. Eye. Eye, que es ojo, o si quiero decir ojos, ya le agregó la S. Eyes. Bien. Nose. Nose. No lo digo no sé, sino que nose, que es nariz. Nose. Ear. 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 Es como que le quite la A. Ear. Ear. Oreja. Mouth.
mouth, mouth, hair. Bien, esto lo pronuncio como con una J, hair, hair, cabello, shoulder, shoulder, que es hombro, belly, bottom, que es ombligo, belly, bottom, armpit, que es axila, fíjense bien, armpit, es como la de brazo, arm, y solo le agrego pit, armpit, armpit, axila, elbow, codo, elbow, and eyebrow, o eyebrows, cejas, eyebrows. But in this case, eyebrow, nada más, ceja. Okay, lo voy a pronunciar otra vez. I am going to pronounce it again. But in this case, I am going to do it so quickly, right? Voy a hacer un poquito más rápido. Hand, arm, leg, foot, finger, toe, head, face, eye, nose, ear, mouth, hair, shoulder, belly button, armpit, elbow, and eyebrow. Very easy. So, a volunteer that would you like to start? Un voluntario que le gustaría comenzar. Quisiera. Sí. Voy a intentarlo. Muy bien, adelante. Part of the body. Hands, arm, leg, foot, finger, toe, heel, face, eye, nose, ear, mouth, ear, shoulder, belly, bottom, belly, bottom, armpit, elbow, eyebrow, ajá. Nada más en la de aquí, la de cabello, usted lo dijo ear, pero es hair, como con una J al inicio, hair, que es cabello. Hair, muy bien, lo pronunció bastante bien. Somebody else, alguien más. A volunteer, Griselda. Hand, arm, leg, foot, finger. Sí. Oh. Hand, face, eyes, nose, ear, mouth, hair, shoulder, belly button, armpit, con T, ¿verdad? Armpit. Sí, armpit. Elbow, eyebrow. Eyebrow, ajá. Bien, ahora, nada más la de boca, no la pronuncio como con mouth, sino que mouth. Mouth, es mouth, con tea. No, no, al inicio, mouth, como con una A, mouth. Ajá, no es mouth, sino que mouth. Okay. Mouth. Okay, Tomás. Hand, arm, leg, foot, finger, toe, head, face, eye, nose, ear, mouth. Hair, shoulder, belly button,
Armpit. Armpit. Elbow. Elbow. Eyebrow. Eyebrow. Muy bien. Este, Melvin. Okay. Hand, arm, leg, foot, finger, toe, tail, face, eye, nose, ear, mouth, hair, shoulder, belly button, armpit, elbow, eyebrow. Muy bien, eyebrow. Muy bien. Ahora, veamos, ya que pronunciamos esta, aquí está su significado, por si no se lo sabían. Bueno, ahí lo pueden ver. Voy a compartir la presentación, por si gustan. Echarle un vistazo luego. Bien. Ahora, aquí están otras, son poquitas. Tooth, que es diente, ¿verdad? Tooth. Pero veamos, para hacerlo en plural, no le agrego la S, sino que lo escribo con E, teeth, teeth, dientes, sin agregarle una S. ¿Qué es lo que hago? Nada más, en vez de escribir la O, escribo unas E, dos E. Y se pronuncia teeth, ¿verdad? Como por ejemplo cuando digo in the morning, after my breakfast, I brush my teeth. I brush my teeth. No digo teeth, solamente I brush my teeth, que es dientes, ¿verdad? Porque solo tooth es diente, nada más en plural, en singular. Eyelash, que es pestaña o eyelash. Forehead, frente. Lips, labios. Tongue, neck, cuello. En chest, pecho, ¿verdad? Ahora, hay muchas más, ¿verdad? Partes del cuerpo, pero creo de que a medida tal vez ahí vamos viendo, vamos indagando, vamos aprendiéndolas un poquito más. Aquí son, estas son las como más conocidas, incluso en la plataforma aparecen, pero una lista así como esta que está aquí. Así nada más. Aquí yo escribí más, ¿verdad? Ahora, no sé si más de alguna fue nueva para ustedes. ¿Alguna palabra de ahí, de las partes del cuerpo? Sí, alguna. Sí, bien. Ahora, vamos a ver cómo pronunciar. So, how we must pronounce the days of the week. Because most of the time, there are people that pronounce the days of the week in a wrong way. But in this case, we are going to learn how to pronounce the appropriate pronunciation of the days of the week. Okay? Vamos a ver cómo pronunciar los días de la semana, ¿verdad? En inglés. De una forma apropiada, porque a veces tal vez solo los pronunciamos así como los hemos escuchado decir en así medio. Bien, aquí están en inglés: Sunday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday o Friday, muchos dicen Friday o otros Friday, and Saturday. Saturday. Bien, fíjense bien en el sábado, que muchos lo dicen Saturday, pero se debe pronunciar de esta forma como está aquí escrito, Saturday. La que está en los paréntesis es la pronunciación, ¿verdad? Ahora, debemos de conocerlo a la hora de usarlo en una conversación. Porque muchos lo que hacen es aprendérselos de memoria. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday.
pero a la hora de usarlos en una conversación, la mayoría del tiempo pensamos qué día es, sería miércoles, pero ya debemos de tenerlo listo, ¿verdad? A la hora de expresarlo. Ah, Wednesday es miércoles, sábado es Saturday, ¿verdad? Martes es Tuesday y así. Ahora, vamos a pronunciarlo y luego vamos a ver otro vocabulario. Yo le puedo hacer unas preguntas y ustedes me van a decir unas expresiones en inglés. Una actividad, ¿verdad? Bien, ahora, don Eric, voy a comenzar. ¿Sí? Pronunciando. Ajá. Day of the week. Day, sería days. Days. Day on, days on the week. Of the week. Sí. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Bien. Ahora, no lo vamos a pronunciar exactamente así. Sunday, ¿verdad? Porque la pronunciación no es del todo una E, sino que es como entre una A y una E. No la vamos a decir de un solo Sunday, sino que Sunday, 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 ajá, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Aquí sí, en este caso de esto sí, pero donde es Sunday, es como entre una A y una E, no lo digamos del todo A, sino que entre A y E. Sunday, Monday, ¿verdad? Monday. ¿Puede comenzar? ¿Yo otra vez? Sí. Day of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok, muy bien. Saturday. Muy bien, perfecto. Tomás. Vamos a ver. Sunday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, sí. Thursday, Friday, Saturday. Saturday, muy bien. Porque muchas veces estamos acostumbrados a pronunciar martes como Tuesday. Pero no es Tuesday, sino que Tuesday, ¿verdad? Tuesday. Ahora, Griselda. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Saturday, muy bien. Ahora, Melvin. Yeah, day of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday. Muy bien. Ahora, lo que les comentaba, debemos aprendernos los días de la semana, algo muy básico, ¿verdad? Days of the week, ¿verdad? Sunday, aquí no vamos a pensar que Sunday es lunes, ¿verdad? Solo porque es el primero. Bien, Sunday es domingo, Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, Friday, and Saturday. Muy bien. Ahora, aquí está otro vocabulario, miren. Que tal vez a veces se nos hace un poco confuso cómo expresarlo. Obviamente, today, esta palabra today significa hoy, today. Yesterday, ayer. The day before yesterday es anteayer o como decimos, antier, ¿verdad? Anteayer o antier, como muchos decimos. Tomorrow, mañana. Tomorrow. And the day after tomorrow, pasado mañana. Como decimos a veces.
Entonces sí se puede decir eso en inglés. Y esta es la manera. Aunque la verdad es bien larga comparado al español, ¿verdad? Se escucha más corto en español, pasado mañana. The day before yesterday es anteayer. The day after tomorrow es pasado mañana. Bien, ¿qué significa before? Before significa antes. Antes, entonces sería como el día antes de ayer, por decirlo así. Pero, o sea, interpretándolo a nuestro idioma, lo vamos a decir como lo decimos nosotros, anteayer. Ahora, ¿qué significa after? After is a preposition, es una preposición que significa luego, ¿verdad? O después, de esa forma lo podemos traducir, después. Ahora, ¿cómo decir pasado mañana? The day after tomorrow, el día después de mañana, por decirlo así, pero no lo vamos a traducir, el día después de mañana, no. Pasado mañana, como lo decimos en español nosotros. Tomorrow es mañana. Yesterday es ayer. Ahora, para decir esa expresión que usamos siempre en conversaciones, the day before yesterday, anteayer. The day after tomorrow, pasado mañana. Okay. But now, so we are going to start with an activity that I am going to ask you some questions. And you are going to give me an answer. Okay, vamos a hacer una actividad, le voy a hacer unas preguntas en inglés, in English, right? And you are going to tell me, right? Me van a decir en inglés también, pero yo les voy a decir cómo expresar eso. Me van a decir en inglés en qué día estamos, ¿verdad? O sea, yo voy a preguntar, por ejemplo, the day before yesterday was, por ejemplo, the day before yesterday was, y ustedes me van a decir el día, ¿verdad? Ahora, the day after tomorrow will be, y ustedes me van a decir el día, ¿verdad? Bien, solo permitan un momento y vamos a comenzar. Está bien fácil, ya les voy a decir cómo me van a responder. Muy bien. Por eso les decía, ¿verdad?, que nos debemos aprender los días de la semana. Ahora, la actividad la vamos a responder de acuerdo a lo que yo les diga. Primero yo les voy a decir, ¿me escuchan, verdad? ¿Me escuchan bien? Sí. Yes. Muy bien. Primero yo les voy a decir, bien, ¿qué día es hoy? Hoy en sí, hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles. Wednesday. Today is Wednesday, okay? Today is Wednesday. But we are going to imagine that today is Friday, okay? We are going to imagine that today is Friday. Nos vamos a imaginar que hoy es viernes. It's an example. Because obviously today is Wednesday, right? Today is Wednesday. But we are going to imagine that today is Friday. Okay. And if I ask you, so the day before yesterday was, ustedes me van a decir el día. Okay. Okay, let's begin.
Imagine that the day is Friday. And if I ask you, the day before yesterday was? The day before yesterday was? Eso quiere decir, eso significa el día. Ajá. No le escucho muy bien. The day before yesterday was? Saturday. Wednesday. Wednesday, ok. Wednesday, ¿verdad? Porque, un ejemplo, yo les pregunté, ¿verdad? Al inicio les dije, imaginémonos que hoy es viernes, ¿verdad? Cuando les dije, imagine that today is Friday and I'm going to ask you, the day before yesterday was, el día antes de ayer. Wednesday. Today, Wednesday. Wednesday. Wednesday, ¿verdad? Wednesday. Entonces, de esa forma es que los que ustedes van a reaccionar, a decirme rápido el día en inglés. Ok. Again. So, today is Wednesday, right? And the day after tomorrow will be? Friday. Friday. Okay. Very good. Friday. Very good. So, I am going to mention all the days of the week, okay? Okay, let's begin again. So, imagine that today is Monday, and the day before yesterday was? Imagine that today is Monday, and the day before yesterday was? Saturday. Saturday, okay. Saturday. Sábado, ¿verdad? Saturday. Because today is Monday, right? Es un ejemplo. It's an example. Ok. Ahora, ya no me van a decir solo el día. Sino que me van a decir esta oración. The day before yesterday was. Y me van a decir el día. Y si es pasado mañana, the day after tomorrow will be. Will be, ¿verdad? Will be. ¿Se entiende? ¿Cómo lo van a decir? Yes. Muy bien. Don Eric, ¿se logra entender? Yes, yes. Mm-hmm. So. Muy bien. Tomás, ¿entiende? Sí, yes. Mm-hmm. Bien. Ya no me van a decir solo el día, sino que van a decir esa expresión. ¿Qué significa esto que está aquí en español? Ok. So, right now, so we are going to imagine that today is Tuesday, right? Today is Tuesday. But I would like to know if what will be the day after tomorrow. The day after tomorrow will be Thursday. Day after tomorrow will be Thursday. Mm-hmm, correcto. Eso es lo que iban a decir, ¿verdad? The day after yes. tomorrow will be Thursday. Muy bien. Will be, ajá, Thursday, porque hoy es martes, ¿verdad? Imaginándonos, hoy es martes, the day after tomorrow will be Thursday, que eso quiere decir, pasado mañana será jueves, ¿bien? Ahora, so, we are going to imagine that today is Thursday, we are going to imagine that today is Thursday. And the day before yesterday was? The day before yesterday was Tuesday. Monday. Tuesday, correcto? Tuesday. The day before yesterday was Tuesday, ¿verdad? Martes, miércoles, jueves. Muy bien. Ahora. Ya estamos terminando, ¿verdad? Casi todos lo dijimos ya. Okay. We are going to imagine that today is Saturday.
We are going to imagine that today is Saturday. The day before yesterday was. The day before yesterday was Thursday. Thursday, muy bien. Thursday. Y eso, ¿verdad? Así lo debemos decir. The day before yesterday was Thursday. ¿Qué eso significa? Anteayer fue jueves. Eso quiere decir en español. Muy bien. Ahora, el último. El último. Okay. We are going to imagine that today is Sunday. Today is Sunday. But I would like to know if what will be the day after tomorrow? Lunes, pasado mañana martes. The day after tomorrow will be Monday. The day after tomorrow Tuesday. Muy bien. Very good. Porque la pregunta fue, imagine that today is Sunday. And I would like to know, y me gustaría saber, what will be the day after tomorrow? Y ustedes respondieron, the day after tomorrow will be Tuesday, ¿verdad? Tuesday, porque hoy es domingo. Will be, ajá. Bien, ahora aprendimos eso, ¿verdad? ¿Cómo decir eso? Today es hoy. Yesterday means ayer. Ayer, yesterday. Tomorrow, mañana, tomorrow. But how can I say in English, antier o pasado mañana? The day before yesterday, anteayer, pasado mañana, the day after tomorrow. De esa forma se expresa eso. Bien. Ahora, no hay dudas en esto, ¿verdad? ¿Claro? ¿Está claro? Sí. Hello. Yes. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a ver aquí cómo debemos usar los días. Bien. Ahora, la mayoría del tiempo tendemos a confundirnos. Ya vamos a ver por qué. When I want to mention the days of the week, I have to use it in this way. Cuando quiero mencionar los días de la semana, tengo que usarlo de esta forma, como estos ejemplos que tengo aquí. Por ejemplo, quiero decir, tengo mis clases de inglés los martes y jueves. It's an example. I have my English classes on Tuesday and Thursdays. ¿Verdad? I have my English classes on Tuesday and Thursdays. Fíjense bien. Utilicé on para decir los. ¿Por qué? Bien. Así se usa con los días de la semana. On Monday. Bien. Por ejemplo, ¿cuándo son mis clases? ¿Qué días son? On Monday and Wednesdays, ¿ok? On Monday and Wednesdays. Lunes y miércoles. Siempre digo on. Bien, esa es la oración, ¿verdad? Lo correcto. Pero veamos el siguiente ejemplo. Tengo que trabajar los domingos. I have to work the Sundays. Da. Porque sabemos que en inglés da significa los, las, el, la, el, y eso. Entonces podemos imaginarnos de que de esa forma se dice I have to work the Sundays, but it's incorrect. Es incorrecto. Lo que debo usar es el on para decir los días de la semana, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando decimos, cuando despedimos, ¿verdad? Good night, everybody. Bye bye. See you on Friday. O see you tomorrow. Pero queremos decir el día. See you next week. O ya cuando quiero decir el día en sí. See you on Wednesday. See you on Tuesday. On. Siempre utilizo el on. Eso no debe de grabar. Ahora, ¿cómo es lo correcto? ¿Cómo está que está aquí? I have to work on Sundays. On. Nunca utilizo el da. A pesar de que en español sí digo los, ¿verdad? El martes, no voy a decir the Tuesday. O el viernes. Te veo el viernes. Nunca voy a decir see you the Friday. See you the Friday. No. See you on Friday. See you on Friday. On. ¿Verdad? Nos queda eso. ¿Está claro? ¿Está? ¿Is it clear? Yes. Hello. Muy bien. Tomás, Griselda, Don Eric. Yes. Yes. Yes, yes. Ahora, veamos cómo pronunciar los meses del año. Es algo que también está en la plataforma. Y es muy usado, ¿verdad? Son cosas muy usadas. Con los días de la semana, ¿verdad? Son cosas muy básicas que así se comienza. Ahora, aquí dejé la pronunciación. Por si ustedes quieren revisar la diapositiva, si alguien gusta hacerlo. Aquí dejé la pronunciación de los meses del año, ¿verdad? Son muy fáciles porque algunos tienen una similitud con algunos en español, como febrero, February, ¿verdad? Obviamente, February, vamos a ver qué es febrero. March, April, May, June, July, August, ¿verdad? September, October, November, December. Son muy fáciles porque tienen una similitud con el español, ¿verdad? Ahora, el que sí no tiene nada de parecido es enero, ¿verdad? En enero lo digo January. De ahí casi todos se parecen mucho. January, February, March, April. No digo April. No digo así en de todo, April, sino que April. May. June. July. August. September. October. November. December. ¿Verdad? Ahora, me gustaría de que se lo pronuncien Don Eric. Months. January. Months. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November, December. Okay, very good. Cristela. Months, January, February, March, May, June, July, August, September, October, November, December. December, very good. Tomás. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December. Very good. Melvin? Month. January, February, March, April, May, June, July,
August, September, October, November, December. Okay, very good. Bien, ahora esto, nada más es de aprendernos, nada más de eso para que se quede y practicar la pronunciación para que no se olvide. Aunque son muy parecidos al español, ¿verdad? Como comento, esa es una ventaja. Nos podemos auxiliar en eso. ¿Cómo puedo decir? Marzo, March, o noviembre, November, December, October, February, June, que junio, July, julio, April, abril, May, mayo. El único que cambia es January, enero, en August. Todos son muy fáciles. Ahora, esto es muy importante, miren. Bien, solo porque los días de la semana utilizo on, el on, con los meses voy a utilizar in, ¿verdad? No vamos a confundir en eso. Ahora, the course finished in August. It's an example. Or this course finished in December. Okay? This course finished in December. En diciembre. Aquí se utilizó in, ¿verdad? Ya si quiero ser específico con el día, puedo decir this course finished on Sunday. Termina el domingo. It's an example. This course finished on Wednesday. But if I want to express a month, un mes, I have to use in. The course finished in December. ¿Verdad? Aquí lo puse. Correct. Incorrect. Aquí lo puse de esta forma. Esta es la oración correcta. In. El, y luego el mes. Si utilizo esto, no. Es incorrecto. Ahora. Aquí hay otra cosa que también puede confundir. Porque a veces se utiliza esto del on y a veces el in. Porque, dice aquí, cuando menciono meses o años, aquí esto que está en rojo, cuando menciono meses o años, utilizo. Cuando menciono meses o años, utilizo in. Cuando menciono una fecha específica, utilizo on. Un ejemplo. My birthday is on November 11. Piense bien. Cuando menciono meses o años, meses, ¿verdad? O años, utilizo in, ¿verdad? Ahora, cuando menciono una fecha específica, ya utilizo el on. Por ejemplo, miren aquí, solo está el mes. Y nada más eso, el mes. Pero quiero dar la fecha exacta, o sea, tanto el mes, el día y el año. My birth was on October 12, 1985. ¿Verdad? Aquí ya mencioné una fecha exacta. ¿Verdad? My birth, o puedo decir my birthday was, ¿verdad? My birth was on. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decir nuestras fechas de nacimiento, ¿verdad? Ahora, primero solo vamos a decirlo voy a decir el mes y el día. ¿Verdad? Así como está aquí arriba. My birthday is in el mes y la fecha.
Ah, pero y para, o sea, ser más específico, quiero decir el año, ahí ya utilizaría on, digo la fecha completa, ¿verdad? Un ejemplo, yo digo, my birthday is in November 11, ¿verdad? O incluso, my born was in 1996. Solo dije el año, ¿verdad? My born. Esto que digo, my birthday, mi cumpleaños, y si digo my born was, mi nacimiento fue o nací, ¿verdad? Ahora sí yo digo, my born was in 1996. Solo dije el año, pero utilicé in. Ah, pero ahora quiero decir, my born was on November 11, 1996. Ah, ahí sí utilicé on porque estoy viendo la fecha exacta. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, when is your birthday? When is your birthday? Y ustedes van a decir esta oración que está aquí. My birthday is in el mes y el día. ¿Verdad? El mes y el día. Ahora, ¿quién le gustaría comenzar? ¿Tomás? Hello. Hola, ¿me escuchan? Griselda. Sí, escucho. Ah, muy bien. Yes. Bien. Muy bien, perfecto. Ahora, comencemos, Griselda. Yo le voy a preguntar, when is your birthday? Y usted me va a decir el mes y el día. Me va a decir la oración. Okay. My birthday is... Ahora, when is your birthday? My birthday in October 20. Ah, okay. Ahora, esta va a ser la forma exacta en la que lo va a decir, mire. My birthday es que se ve pequeño. My birthday ahora is in October 20. 20, ajá, así yeah. Me dijo. My birthday is in October 20. Is in ahora, October. Ahora, yo le voy a hacer otra pregunta. When was you born? ¿Cuándo nació? When was you born? Ahora me va a decir la fecha exacta. Y va a decir esta oración. La que está abajo. When was you born? Si tiene dudas en cuanto a el año, me pregunta. I born was on October 20, 19. Mm-hmm. 86. Okay. Yes. Okay. My born was on October 20, 1986, me dijo. Yes. Okay, very good. Muy bien. Ahora, Melvin. Ready? Hello? Somebody else, Tomás. Creo que se fueron ya. No quise. They are asleep. They are sleeping. They are already yes. Sleeping.
Hello, Melvin, Tomás. Bien. Don Eric. Yes. Muy bien. Ahora, ¿me podría decir su fecha de nacimiento? ¿Cuántos años llevamos de ser hermanos tú y yo? My birth is... Ah, mi fecha de nacimiento completa. Sí. Ajá, sí. Pero así nada más lo voy a escribir aquí para que luego usted la lea. Ay. Así en español, nada más. Ah, bien. Este, el año. Mi fecha de nacimiento es septiembre 20 de 1968. Bien. Vamos a escribir aquí. September 20. September 20. Me dijo... 1968. Sería 1968. Bien, ahora. Bien, ahora veamos. Yo le voy a hacer una pregunta. La primera. When is your birthday? Y usted va a decir esta oración que está aquí. La primera. Okay. When is your birthday? My birthday is in September 20. Okay. Now, the second question. When was you born? When was you born? My birth was on September 1968. Ajá, ahora. Vuélvalo a decir otra vez. Yo le voy a preguntar otra vez. When was you born? My birth was on September 1968. Okay, very good. 1968. Ahora. Eso es lo que les quería dar a entender, ¿verdad? De que cuando digo una fecha exacta, así como esta, ¿verdad? Aquí me faltó la... Digo la fecha exacta, utilizo el on. Pero, ¿verdad? En este caso, como solo utilicé el mes, my birthday is in September. Un ejemplo, solo utilizo el año. My birthday is in 1996. Solo el año, ¿verdad? Nada más. Ah, pero en este caso, quiero utilizar la fecha completa de un acontecimiento, de mi cumpleaños o de algo, ¿verdad? Utilizo on September 20, 1968. Bien, ¿se logra entender eso, Griselda? Sí. Muy bien, perfecto. Bien, nada más explico sí, en el caso de on es cuando especificamos día y año. Y en el caso día. De in puede ser solo mes o solo puede ser año. Año, correcto. Ajá. O incluso veamos, puede estar aquí así, miren. O solo día, ¿verdad? My birthday día y is... mes. Ajá, correcto. Día y mes. Ajá. O el año, ¿verdad? Pero ya cuando digo la fecha exacta, ya debe ir el on. Así como aquí. Así como aquí. Bien. Cuando incluimos las tres cosas, día, mes. Correcto, sí. Por eso aquí lo escribí, miren. Cuando menciono meses o años, utilizo in. Y cuando menciono una fecha específica, utilizo on. Así. Ahí lo escribí. Muy bien.
No sé si hay dudas en algo de lo que vimos ahora. No. No. Muy bien. Okay, Melvin. So, do you want to participate? Sí. Te quites de frente porque si no sabías. Muy bien, no sé qué pasa. Me dice Melvin que perdió la M. No. Tenemos que hablar. De guiar, sleeping. Yes. Stop, stop. Melvin is are sleeping. Oh, muy bien. Bueno. Bueno, vamos a llegar hasta acá entonces. Entonces, Mr. Jared, este, yo le llamo el viernes. Mr. Jared. Ya durmió. Mr. Jared. Jared. Mr. Jared. Jared. Mr. Jared. Hello. Hello. Good night. Hello, ¿me escuchan? Sí. Sí. Muy bien, que se me fue la señal ahorita. Nada más. Así estábamos viendo. Pensé que, como dice Griselda, sleep. Ah. Y nada más le quería decir de que hasta acá llegamos, ¿verdad? Y nos vemos el lunes en la siguiente reunión. Entonces, pasen buenas noches. Mr. Jared. Dígame. El viernes le llamo para que me explique cómo entrar ahí para hacer el examen. Sí, está bien, no hay problema. Bueno. Ah, buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. See you later. Good night. See you on Monday. I see you tomorrow. Okay. Take care. Monday. Take care. Monday. Monday. No, tomorrow. Sería. Tomorrow is Thursday. Monday. Take care. Okay. Va pues. See ya. Bye bye. Bye bye.